¿Qué onda, raza? Esto es el Parque Fundidor, así que vamos a conocerlo. Vamos a recorrer un pedacito y a ver, y seguir conduciendo más de Monterrey. Está raro grabar y que te esté viendo la gente, güey, pero vamos a ver qué. Parque Fundidor está ubicado en la colonia Obrera en la ciudad de Monterrey y en los terrenos que ocupó la compañía fundidora de fierro y acero de 1900 a 1986. Parque Fundidor es el primer concepto de parque público urbano en el norte de la República Mexicana. Su superficie de 142 hectáreas brinda al visitante diversas áreas destinadas para el descanso, la recreación y la convivencia. Y sobre todo, es testimonio vivo de la historia de Monterrey, un acervo patrimonial del estado. Los visitantes ahora podrán apreciar las 27 macropiezas industriales en las que se encuentran los dos hornos altos, edificios, chimeneas y 127 piezas de menor tamaño. Un recorrido de 2 kilómetros y medio, con una duración de 20 a 25 minutos aproximadamente. De mano izquierda tenemos el embarcadero. Aquí donde nosotros guardamos todas las embarcaciones, contamos con 18 embarcaciones, 2 trajineras y una góndola veneciana. Estas ya se pueden rentar, se rentan en 500 pesos la hora. Bueno, pues incluye gondolero también. Inspirado en la obra del River Walk de San Antonio, Texas, el Paseo Santa Lucía es un canal artificial de poco más de 2 kilómetros de longitud que da inicio en la Macroplaza de Monterrey. El trayecto está adornado por 24 fuentes y varias esculturas. Una de las más importantes es la lagartera del artista oaxaqueño Francisco Toledo. A lo largo del trayecto podemos observar fuentes, puentes, murales, museos y restaurantes. El Paseo Santa Lucía fue la obra emblemática del Foro Universal de las Culturas en 2007 que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey. El tiempo de espera entre cada salida es de aproximadamente media hora y tiene un costo de 60 pesos de ida y vuelta. Sin lugar a dudas, este paseo es uno de los que no te puedes perder si viajas a la ciudad de Monterrey.
Si te gustó el video, suscríbete, dale like o compártelo. De esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo. ¡Gracias!